Hola, bienvenidos a Rone Studios. bien hoy día aprenderemos a elaborar una infografía en Adobe Illustrator El trabajo que vamos a hacer es muy parecido a lo que ustedes están viendo Como pueden ver tenemos forma de pentágonos, algunos iconos y algunos textos Bien, empecemos Muy bien, vamos a hacer esto desde cero, vamos a clic en archivo, hagamos clic en nuevo Voy a hacer una hoja 4 en RGB de manera este, horizontal Y le damos a 300 píxeles por pulgada y le damos crear Muy bien, ya tengo ahí Bien, para esto voy a empezar con un pentágono, si ustedes ven hay un pentágono y tenemos este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pentágonos Así que vamos a hacer con 10 pentágonos, voy a hacer un clic acá, eh, seleccionamos la herramienta polígono Y vamos a colocar acá un pentágono, ¿no? entonces como pueden ver sale un hexágono, no suelten el clic, recuerden Y con la flechita de dirección, flecha abajo, voy a disminuir el número de puntas y ahí tengo mi pentágono muy bien, voy a hacer. Vamos a colocarlo de tal manera que se coloque ahí. Presiono la tecla Shift para mantenerlo en la posición de, de ángulo. Porque si no, miren, como que no no, no, lo acierta, no lo acierta muy bien. Entonces yo presiono la tecla Shift y lo mantengo hacia abajo. Y ahí está totalmente parado. ¿no? Entonces estabilizado en la forma. Lo voy a colocar ahí, más o menos por ahí. Y ya está. Eh, ya tengo mi, mi este mi, mi pentágono. Así que le voy a colocar, colocar un color. Eh, así, cualquier color ahí. Ya está. Ahora sí vamos a hacer. Vamos a aplicar el efecto eh, Distorsionar y Transformar para hacer eh, los nueve restantes que me quedan. Para eso voy a seleccionarlo, vamos a Menú Efecto, nos vamos a Distorsionar y Transformar, le vamos a dar Transformar, y acá en Transformar vamos a jugar de tal manera que pueda dar eh, toda la vuelta y complete el número de, de copias. En este caso van a ser 9. voy a colocar nueve copias, eh, vamos a colocar, a ver que sea en el eje, lo vamos a colocar aquí en un extremo, en la parte superior. Y el ángulo le vamos a dar como son 10, lo vamos a colocar a 36. Recuerden que son 360 y le vamos a dar 36. Muy bien, entonces ahí más o menos, como pueden ver, ya me está saliendo, pero me salen hasta la parte de arriba. Vamos a jugar con lo horizontal acá. Vamos a mover de manera horizontal a menos 57. Creo que para este lado era. Bueno, lo vamos, lo, me voy a colocar acá. Yo siempre me, me ubico acá dentro de la cajita y aquí flechita abajo y puedo jugarlo. Vamos a colocarlo menos, 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 menos. Menos 47, algo por ahí. A ver, no sé. Vamos, tratamos de cuadrarlo bonito. Yo le voy a cuadrar a ver más un poquito. Como que se separa mucho, lo ven. Entonces hay que jugar con la vertical. Entonces, ¿no? Si ven que se separa para alinearlos. Voy a jugar acá con el vertical. Y acá en el vertical lo voy a aumentar un poco. Como para anivelarlo. ¿Lo ven? Entonces ahí lo estoy colocando a 5. Pero creo que está muy separado. Me parece que está muy separado. A ver, vamos a ver acá cómo estará nuestra muestra. Bueno, no lo puedo ver. Pero creo que está un poquito más. más más unido, más pegado, así que lo vamos a, a reducir aquí el espacio y, como que por algo por ahí, vamos a colocar algo por ahí, lo vamos a colocar en menos 45, y acá le vamos a colocar, lo vamos a alinear, vamos a alinearlo, no, vamos a meter un poquito más, creo que en 7, ahí creo que está, creo que ahí es, a menos 45 y tres, bueno, es una cuestión que ustedes tienen que jugar tanto con el horizontal como con el vertical para alinearlos, ¿no? Una vez que ya está ahí, pues le voy a dar OK, porque ya está, ahí ha quedado muy bien, le damos clic en OK. Ya está. Listo, como pueden ver. Ahora sí. Lo voy a colocar. Esto lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a expandirlo. Vamos a objeto y le vamos a dar expandir apariencia. Y lo vamos a escalar un poquito más grande. Creo que por ahí debe ser un poquito más grande. Perfecto. Muy bien. Me parece que ahí está bien. A ver. Eh, vamos a chequear cómo está este de acá. Sí. Está, no, está muy bien ahí. Y vamos a cambiar los colores. Voy a, voy a quitarle esto las, las líneas. Vamos a quitarle el trazado de las líneas. Y le vamos a colocar un color diferente que sea para esto. No vamos a colocar un suave. Vamos a desagrupar en primer lugar. Porque como ven está agrupado. Cuando después que le expanden está agrupado. Así que hay que eh, eh, este, desagruparlo. Clic derecho y le seleccionamos un color así pastel que ustedes desean. Y le vamos a colocar de tal manera que pueda tener estos colores bueno vamos a poner otro color diferente vamos a colocar esto por aquí esto selecciono vamos a colocar un por acá los tonos que a ustedes a ustedes les parezca conveniente yo voy a colocar así tonos bien bajitos más o menos por aquí y este vamos a ponerlo este por acá pues bueno por ahí está no ya de colores ustedes entienden muy bien vamos a colocar aquí ahora una vez que tengo esto vamos a ver qué más necesito agregar necesito agregar los círculos como pueden ver voy a agregar los círculos más o menos por acá Igual de la misma manera, vamos aquí, voy a agregar un círculo, vamos a colocar un círculo, tecla Shift para que esto sea proporcional el círculo, y también lo vamos a colocar más o menos por ahí, y le vamos a colocar eh, color blanco, relleno y también lo voy a poner trazado para verlo por un momento, y ya está, y vamos a ubicarlo. Esto, esto más o menos debe estar más o menos ubicado al centro, así que lo vamos a alinear, esto se va a alinear ahí, ahí está, ya está alineado. Ahora, igual acá también vamos a hacer el número de copias que, que cierre todo esto de acá. Entonces vamos a efecto, vamos a efecto, la vamos a distorsionar y transformar, le vamos a dar transformar, acá también le vamos a dar este el número de copias, este son 9 copias, 9 copias, vamos a colocar acá 9 copias, porque son 10 en realidad, pero como una que está ahí en el lienzo ya está, eh, acá también igual vamos al eje acá en la esquinita superior, si lo ven acá esta cajita ahí, en la esquina superior eh, izquierda. O derecha de ustedes. O izquierda del monitor. Como quieran verlo. ¿no? Y bueno. Y este. Luego de esto. Luego de esto. Vamos a colocar acá. El ángulo igual a 36. Vamos a colocar el ángulo a 36. Y vamos a colocar aquí también. Vamos a. A ver. Vamos a ubicarnos aquí. Para que vean. ¿no es Ahora sí. Acá también igual. Les recomiendo que eh, entren. Y eh, vean la cajita. Vamos a seleccionar. A menos. A menos. A menos. A menos. A menos. Pues por ahí. Creo que está mucho. Y vamos a jugar con el vertical también para alinearlos. Aquí con el lineal también lo vamos a aumentar un poquito, más o menos que se alinee, a ver que como que miren, como que alguno no encaja, no, entonces vamos, a, vamos a, a tratar de que sea menos esto porque parece de que es menos, Ajá. como pueden ver, hay un poquito que se está centrando, eh, pum, 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 como que tiene un poquito más del lado aquí. Vamos a colocarlo en 6 a ver, para que empuje un poco más. Y creo que ahí está, me parece que ahí está, aunque por aquí miren. Esto está más 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 ancho, ¿no? Vamos a ver, vamos a colocarle 7, no mucho, 7, 6, 5. Entonces, creo que en 5 encaja, ahí está, muy bien. O si no, en todo caso, pues pueden darle aquí también en el otro, lo juegan y es cuestión de probarlo. Ya, es cuestión de probarlo. Vamos a colocarlo aquí, a ver, 4, 6, no, ya, algo por ahí, ya, pero como digo, para que quede mejor, ya es una cuestión de ustedes de estar probándolo ahí, pero. Eh, hay que mover tanto horizontal como vertical para cuadrar todas las, las imágenes, ¿no? Entonces yo creo que más o menos por ahí está. Aunque acá me parece que está muy separado. Si ustedes se ven aquí, acá hay más espacio. A ver, voy a, voy a tratar de ajustarlo un poquito más. A ver, lo vamos a poner acá en menos, en menos 36. Creo que ahí está. Sí, en menos 36. Y acá le vamos a poner a ver 5. Eh, parece un poquito. Aunque por aquí ya ve 5. Aquí le vamos a poner a, ver, a aumentar un poquito más. A ver menos 37 no como que se, se abre mucho se abre mucho no. a ver ahí como que acá se reduce un poco más pero puedo aumentar aquí más a ver 4 no no alcanza no no es entonces vamos a jugar aquí menos 36 dijimos ahí y en el otro es este le vamos a colocar en 5 ahí está listo una vez que está ahí pues le damos clic en ok le damos clic en ok ya está, y también a este lo vamos a objeto y le vamos a expandir y le vamos a desagrupar. No se olviden, lo vamos a desagrupar. Y acá, igual también le vamos a quitar este el, el trazado eh, para seleccionarlo de una vez todos, pero bueno, vamos a quitarle esto el trazado. Vamos a quitarle esto el trazado. Vamos a colocarlo esto y le vamos a quitar. El, a ver, no sé si es contra con, si sí, tiene, tiene un trazado blanco. Ya tiene un trazado blanco, lo vamos a dejar con trazado blanco. A ver, le vamos a cambiar el trazado. Le vamos a poner trazado blanco. Y aquí le vamos a cambiar el color también. Igual, vamos a cambiar el color. Eh, vamos a colocar un color un poquito más, más intenso. Un poquito más intenso. Un poquito más intenso. Ya. Bueno, acá no, no coincide con ese. Vamos a poner otro. Vamos a colocar un color más, más intenso. Vamos a poner otro. Otro po tono. Otro tono de color. Ya está. Le vamos a colocar así. Y bueno, otro por acá. Y otro por acá. Listo, ya está. Ahora sí, le vamos a quitar, le vamos a colocar el trazado, el contorno de color este blanco. Vamos a colocar el color blanco y sí le vamos a poner acá trazado blanco. Ahí está. Y le vamos a aumentar en dos. Un poquito más. Ahí está. Este creo que faltaba dos. y perfecto. Creo que ahí está, ¿no? Entonces, como pueden ver, miren, ya lo estoy colocando así. Lo que acá es un color más intenso, ¿no? Ya ustedes juegan con los colores. Ahí está su color más intenso. Y muy bien, vamos a ahora hacer el círculo. Voy a agrupar todo esto. Una vez que está esto, lo voy a agrupar. Control G y ahí está. Y vamos a agregar. Voy a agregar este un círculo acá en el centro. Vamos a agregar un círculo aquí grande acá en el centro y lo vamos a colocar aquí y lo vamos a alinear. Lo vamos a alinear ahí, que esté más o menos ahí. Y voy a agregar otro, otro más pequeño. De otro color para que se diferencie, lo vamos a colocar acá y lo vamos a colocar también ahí justo en el centro. Ver, ahí que se alinee. En todo caso, selecciono los dos y le damos centrar, no centrado, tanto vertical como horizontal. Ya está muy bien. A ver cómo está acá. Eh, ah, este de acá es como pueden ver, está blanco. Ya es blanco. O lo, o lo sacan, esto de acá lo colocan de color blanco el centro. Entonces vamos a cambiar aquí. Pero si ustedes ven, también está segmentado, está partido. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, si sí tiene 1, 2, 3 líneas, ¿ya? Entonces lo vamos a dividir. Vamos a hacer aquí una división en tres líneas. Esto voy a colocar, voy a colocar una línea. Ajá, vamos a agregar una línea y lo vamos a pasar por el centro. Tecla Shift y lo voy a cortar por acá. Ahí tengo una, ya está. Y esta lo vamos a aplicar también efecto. Vamos a efecto, distorsionar y transformar. Y le vamos a aplicar eh, dos copias. Vamos a aplicarle dos copias. Vamos a transformar aquí. Y le damos dos copias. Dos copias. Y lo colocamos desde el centro. Aquí, el eje del centro. El ángulo aquí lo vamos a poner en 60. 60 por 3 Recuerda que son 180. Porque es la mitad nada más. Y le vamos a colocar en 60. Eh, 47 51 57, 57, 8, 9 60 ahí está preciso ¿Ve? entonces nada más el ángulo copias y el eje 60 ok ya está una vez que tengo esto eh, lo que voy a hacer es vamos a, a dividir ya vamos a esto a, a, a seleccionar esto de acá y lo vamos a, a dividir voy a cortar esto en pedacitos ya entonces para eso voy a Vamos a primero a expandir objeto, expandir apariencia y luego lo vamos a dividir. Ya está, dividimos y listo. Ahora, cada pedacito que está acá, vamos a desagruparlo, se va a convertir en un color. Como pueden ver, voy a colocarle otro color. Esto vamos a colocarle otro color. Esto de acá que está acá, vamos a colocarle otro color. Este que está aquí, este en otro color. Bueno, o a sea, ver, diferente o otra vez diferente. Y ahí, este otro color por aquí un azul y este otro tono de color un celeste ya está y estos de acá pues debe ser uno solo entonces vamos a seleccionar la tecla shift tecla shift y lo o, lo puedo lo puedo unir o puedo usar este el creador de formas cualquiera de los dos y lo vamos a colocar de color blanco ya está como pueden ver ahí está entonces de esa manera tengo yo las formas ahora las imágenes los iconos eh, pueden ustedes descargarlo pues yo lo tengo por aquí vamos a agregar las imágenes vamos a, a colocar los iconos ya voy a colocar iconos tengo una carpetita de iconos por aquí a ver déjenme ver eh, le voy a dejar el enlace son iconos eh, free que lo pueden encontrar en internet así que ya depende de ustedes si lo quieren descargar vamos por aquí creo que está iconos, iconografía me parece sí acá está entonces lo que yo voy a hacer es agregar estos iconos de manera bueno por el momento lo voy a hacer a ver vamos a vamos a agregarlo todos todos y de ahí lo voy a escalar para no tener problemas. Vamos a escalarlos y lo vamos a colocar acá. Voy a colocarlo por acá. Ahí está. Voy a alejarme. Bueno, no. A ver, no creo que pasó una o están todos uno encima del otro. Pues parece que están. Ahí está, ¿no? Sí, están. Vamos a colocarlos así. Voy a colocarlo dos, tres. Necesito unas 10, 11, ¿no? A ver, vamos a alejarnos un poco más. Por aquí los voy a colocar, a ver, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, 11 nada más, ¿no? Un total de 11. Pero bueno, ya está. Entonces, estas imágenes que están acá, yo las voy a escalar, así que las voy a seleccionar todas, porque están en alta resolución, así que lo vamos a hacer, tecla Shift, lo escalamos y lo llevamos por acá. Voy a hacer cambio por aquí lo vamos a escalar también un poquito más más pequeñas porque son iconos recuerda son pequeñitos acá no que van a entrar más pequeños y lo vamos a colocar acá bueno me voy a acercar un poquito y ahora sí vamos a escalar a ver este debe alcanzar ahí creo que sí está bien lo vamos a poner ahí este le vamos a poner por acá este le vamos a poner por aquí no ahí ustedes le colocan ustedes creen conveniente este lo voy a colocar acá este le voy a poner acá eh, este le voy a colocar al centro. Creo que por acá estaba. Este es un poco más grande, ¿no? Y este por aquí. Y este por acá. Bueno, otro por acá. Y otro por acá. Creo que por ahí está. Y otro hacia acá. Creo que ahí está. Entonces, como pueden ver, ya tengo las, las, los iconos colocados en cada lado, ¿no? Bien, ahora me falta con el texto. El texto vamos a agregar un texto falso. Vamos a agregar acá un texto falso. Y vamos a centrar esto. Y lo colocamos por ahí. Esto va a estar de esta manera. Pueden ustedes ya cambiar el color que desean. Vamos a colocar esto por aquí: dos, por aquí otro más, otro más y otro más por acá. Vamos a alejarnos por aquí, otro más por acá, otro más por acá. De esta manera, como pueden ver, uno más y otro más por aquí. Bueno, ahí, de hecho, que ustedes tienen que cambiar el texto que desean, ¿no? el que le corresponde. Y que por ahí está. Ahora vamos a agregar un texto más eh, para esto de acá. Voy a agregar otro texto que, que va a ser pequeño que nada más como pequeños títulos. Ahí está. Y vamos a copiar este. Lo vamos a copiar este para acá. Y a la hora de rotar, como pueden ver, sucede esto. ¿no? Sucede la. la. Que, 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 que cambia. Entonces lo vamos a. Vamos a este a. Acá hay texto. Como pueden ver. Texto de área. Texto normal ya lo vamos a agregar y lo vamos a ver colocar texto de área y ahora sí vamos a rotarlo a ver, miren se sigue volteando no quiero que aparezca así simplemente quiero voltearlo vamos a expandir vamos a objeto el expandimos ok y ahora sí vamos a colocarlo esto para acá esto por ahí ahora lo vamos a colocar esto para acá volteado también Vamos a colocar esto para acá. Ahora otro para acá. También igual lo vamos a rotar. Ahí está. Otro para acá. También lo vamos a rotar. Y uno más hacia acá. Y ya está. Como pueden ver de esta manera tengo yo mi, mi infografía en, este, en Adobe Illustrator. Va, ah, falta uno para acá. Vamos a agregar el título. Principal viene aquí un poquito más más grande. Vamos a hacerlo control Z y vamos a seleccionar y acá ustedes le van a dar el tamaño más grande. Bueno, expandimos esto. Vamos a expandirlo un poco más. A ver, déjenme acercarme esto un poco más porque no puedo. Vamos a expandirnos. A seleccionar este. Y lo voy a hacer un poco. Bueno, ahí le coloca en el título, ahí está. Lo vamos a poner a expandir esto. Ahora sí. Vamos a colocarlo más acá. Voy a expandirlo un poco más. Ahí está. Un poco para acá, un poco para acá. Bueno, ahí mejor lo voy a dejar. Ya está. Vamos a poner si tiene negrita este, este no tiene negrita, le vamos a poner uno que tenga negrita. Ya está. Este mejor me parece que está muy bien y le vamos a aumentar el tamaño un poquito más para que me bote en dos líneas y se ve así. Ya está. Bueno, perfecto. Ahí lo vamos a colocar. Bien, ustedes con mucho más paciencia, ¿no? lo pueden mejorar. Bien, por el momento, como pueden ver, ahí está mi fotografía realizada en Adobe Illustrator. Bien, no olviden suscribirse, denle like al video, eh, activen la campanita para que les llegue una notificación del not este a todos para que le pueda llegar a, a su celular o a su este a su canal ahí para que los avise que hay un video más. Bien, eh, de esta manera podemos realizar este infografías en Adobe Illustrator. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias.